Presidencia del Congreso de la República, con que el gobierno del presidente Ollanta Humala le pide al Legislativo que le otorgue facultades extraordinarias para emitir nuevas leyes, modificar normas vigentes, en suma para legislar sobre 7 puntos que involucran a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El documento que llegó al despacho del presidente del Congreso, Víctor Isla, ayer por la tarde, se llama «Deléguese en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia del fortalecimiento y reforma institucional del sector interior y de defensa nacional», y concreta lo que el propio jefe de Estado había anunciado en su mensaje de 28 de julio pasado. Es por ello que solicitaremos al Congreso de la República que nos otorgue facultades para legislar en materia de lucha contra la delincuencia, criminalidad organizada, seguridad ciudadana y defensa nacional. Estoy seguro que en esta iniciativa, tendremos también la comprensión y el apoyo necesario de la mayoría de congresistas de la República. A pesar de que el viernes pasado el premier Juan Jiménez Mayor anunció que el gobierno sacaba de la agenda de pedidos al Congreso el asunto del combate a la inseguridad ciudadana, a la salida del Consejo de Ministros, Jiménez dijo que pedirían más bien facultades legislativas para reorganizar y fortalecer los sectores interior y defensa. A eso responde el proyecto de ley remitido ayer. Aunque queda la duda de por qué en las primeras líneas de exposición de motivos el documento sigue haciendo mención precisamente al tema al que supuestamente se había renunciado. Pero, ¿por qué el gobierno buscaría legislar en dos sectores tan sensibles como interior y defensa? Sería un grave error darles estas facultades porque pueden hacer cualquier barbaridad y después ya es muy difícil cambiarlo. ¿A pesar de la presencia de Pedraza? Bueno, supongo que Pedraza ni siquiera ha tenido que ver con esto, porque si ellos dicen que ya tienen proyectos preparados y Pedraza acaba de entrar, es muy difícil que Pedraza haya tenido que ver con eso, ¿no? Seguramente ha sido el coronel Adrián Villafuerte y su gente, los actuales mandos policiales, quienes han preparado eso para darle al gobierno de Humala mayor control sobre la policía. Yo creo que esa es la intención. Da la impresión, ¿no? Da la impresión que de cara pues, al discurso del primer año de gobierno, el 28 de julio, se ha intentado de alguna manera contrapesar un primer año deficitario en materia de políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana, ¿no? Y vamos, generando la expectativa de que se está pronto a resolver una serie de puntos. La pretensión del Ejecutivo es, como se ha dicho, emitir y modificar normas legales en 7 asuntos expresamente. El primero persigue reformar la legislación orientada al fortalecimiento institucional de la Policía Nacional y de la carrera policial. En la página 5 del documento, el gobierno diagnostica problemas en la estructura orgánica de la policía y una manifiesta ausencia de normas para definir la carrera de los efectivos policiales. Al revertir esto, según el Ejecutivo, la institución policial se va a ver fortalecida. El segundo punto plantea modificar el marco legal que establece el apoyo en orden interno por parte de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y para ello el Ejecutivo quiere modificar, no derogar, el decreto legislativo 1095 que aprobó en septiembre del año 2010 el gobierno de Alan García. Cabe recordar al respecto que días después de la emisión de dicha norma, la entonces bancada opositora del Partido Nacionalista denunció que la misma era inconstitucional, porque habría la posibilidad de considerar como fuerza hostil a sectores en protesta durante conflictos sociales. Si bien el documento del gobierno de Humala ahonda en los objetivos de la lucha contra el narcotráfico, la arista del orden interno es, para los analistas, sumamente sensible. Aquí se dice que solamente es para narcotráfico, pero ¿habría peligro que se extienda a otros ámbitos, a protestas sociales? Sin ninguna duda. De hecho, ya las Fuerzas Armadas están siendo involucradas en conflictos sociales. Según las versiones periodísticas que hay, los 4 muertos de Selendín en Cajamarca fueron provocados por los militares y no por la policía. Y además, creo que es un error involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Viene sucediendo ya en los hechos y si se les permite modificar las leyes,
seguramente esto se va a profundizar. Y ya tenemos pésima experiencia en el Perú y hay pésimas experiencias internacionales de lo que ocurre cuando se involucran las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El tema es que el 1095 en sí es una norma cuestionable. Entonces, si van a referirse a la norma 1095, lo ideal hubiera sido o sería que se derogue o que se replantee una norma que la sustituya y que abarque todos los aspectos en los que hay déficit. En relación con el 1095, además, hay un proyecto de ley para regular el uso de la fuerza de la policía, ¿no?, en situaciones de conflictos sociales y en la calle en general, ¿no? Punto tercero que se busca legislar es el de la reforma del sistema de seguridad y de defensa nacional, con el objetivo de fortalecer su constitución y funcionamiento. Y cuarto, el de la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, la carrera militar y el servicio militar. En este punto, el gobierno busca modificar la Ley de Situación Militar y Ley del Servicio Militar, y sobre todo la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, las leyes orgánicas del Comando Conjunto, del Ejército, de la FAP y de la Marina. Sin embargo, aquí hay algunas observaciones. La Constitución señala qué temas no pueden ser delegados al Ejecutivo para legislar, que son los mismos que no se pueden delegar a la Comisión Permanente. Entre ellos, normas que tengan que ver con leyes orgánicas. ¿Cómo se modifica, por ejemplo, la ley orgánica del Comando Conjunto? Sí, en el Congreso con una mayoría calificada, ¿no? Calificada. Así hay un procedimiento, digamos, especial, porque la ley orgánica no está a nivel de cualquier otra ley. Es una ley, digamos, que tiene formalmente más jerarquía. ¿Eso no lo puede hacer el Ejecutivo? El Ejecutivo no puede, el Congreso no puede delegar facultades legislativas al Ejecutivo si es que esas facultades van a versar sobre leyes orgánicas. Modificación de leyes orgánicas, creación de leyes orgánicas. El quinto tema en el que quiere legislar el Ejecutivo es el de la creación de un ente central de compras militares que se llamaría Agencia Central de Compras para la Defensa. Digo que la centralización de las compras de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa, yo creo que sería un avance. Finalmente, se quiere reformar el régimen remunerativo y de pensiones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y reforzar la estrategia en el control de insumos químicos que usa el narcotráfico. En esto último, también se busca la intervención de las tropas militares. Pero más allá de los términos que implican reformas y de modificación de normas, Fernando Rospigliosi advierte fines políticos. La idea es favorecer a la promoción de Humala, que ya ha sido favorecida con un número de ascensos desproporcionado. Empeorarían la situación de los ministerios de Defensa y del Interior y habría un riesgo muy alto de que el gobierno utilice eso para tener un control político sobre ambos ministerios, sobre las Fuerzas Armadas y sobre la policía. El gobierno requeriría de mayoría simple para obtener lo que persigue, pero dentro de sus propios aliados, es decir, de alianza parlamentaria, se vería esta posibilidad con ciertos reparos. Es probable que sectores de oposición del Parlamento le pidan al Ejecutivo, antes de aprobar el pedido, precisiones, pues legislar en estos temas no es cualquier cosa. Son temas.